ya no puedo lograrlo. Entonces pienso en Jonás, en el vientre del pez, cuando él se inclinó. Cosa que debes hacer, permanecer siempre en la palabra, no importa lo que enfrentes, permanecer siempre en su palabra, porque ella te librará. Que atravesamos, oh, sí. Así que si estás en la montaña o bajo en el valle, hay una cosa que debes hacer: permanecer siempre en la palabra. ¡Gracias!